No, nosotros tenemos que incluso tener la ética de corregir los errores del pasado. Este es una mina de oro. Una mina de oro deja tailings, piedras trituradas, que aseguran que la población por 100 años a venir tiene asma, problemas respiratorios. Con una licencia del gobierno, ¿eh? Este no es ilegal. Tienen permiso de hacerlo. Y por eso yo no quiero hacer la crítica a la empresa minera, porque tiene la licencia. Pero lo que sí hacemos es que tomamos la totalidad de este material y lo convertimos en papel piedra. Sí, señoras, señores, nosotros producimos papel piedra. La piedra triturada a 5 micra lo combinamos con HDPE, polietileno de alta densidad. Es la capa de Tetra Pak. ¿Dónde está la gente de Tetra Pak? Bueno, muéstrame la mano. ¿Dónde están? Pues les adoro. Porque ustedes tienen HDPE en su empaque. Y yo lo quiero para hacer mi papel piedra. Esta es la nueva revolución. Ya tenemos 4 fábricas en China. El gobierno chino decidió de hacer papel piedra. ¿Por qué? Porque no utilizamos agua, no cortamos un árbol. Y podemos reciclar el papel piedra para siempre, sin límite. ¿Le parece sostenible? Claro que la gente está muy molesta. Si usted ha invertido en bosques transgénicos y han tomado millones de hectáreas de tierras para poder vender celulosa, qué pena, yo estoy molestándoles, pero esa es la competitividad, ¿no? Adoro Schumpeter, la disrupción. Ya estamos a 1 millón de toneladas en China. Ya ExxonMobil ha decidido que todo su papel es papel piedra. ExxonMobil. No son los más sostenibles. ¿Es un sueño o esta es realidad? Voy a terminar. Si nosotros solamente enseñamos a nuestros hijos todo lo que sabemos, nuestros hijos nunca podrán hacerlo mejor. Nosotros necesitamos crear un ambiente donde el niño pueda explicar a su papá que sí, papel piedra es una verdad. Porque papá piense que papel piedra es fantasía. Pero el niño es realidad. Nosotros tenemos que fomentar un poco la fantasía del papá y el niño es el mejor vector para realizarlo. Yo tengo un acuerdo con el gobierno chino de producir 365 fábulas que comparten con los niños 365 nuevos modelos de negocios. Ustedes han visto 8, tengo 210 más. Hay un speaker con hasta la semana entrante, porque para pasar por todo necesitamos tiempo. El gobierno chino ya tiene distribuido 108 a distribución gratis a todos los niños. China quiere inspirar a los jóvenes. Y a mí me parece muy importante que en una empresa, en primer lugar, fijamos nuestros objetivos con nuestros planes de negocio. Segundo, determinemos las estrategias que vamos a seguir. Y en tercer lugar, inspiramos a los niños. Porque si usted, como empresa, no inspira a los niños, usted no tendrá futuro. Con las palabras de Nelson Mandela, que me encanta tanto, todo parece imposible hasta que lo hemos hecho. Muchas gracias.